Punto de Encuentro y la Ganadería en Colombia les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en todo el continente, en los diferentes canales nacionales y en la página web de YouTube en el canal Freddy Empresarios. El día de hoy nos encontramos en la Cordillera Central. Estamos en estas estribaciones de esta bella región del país, en el departamento del Tolima. Estamos en el municipio de Cajamarca. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo Aso Normando para conocer el fruto del trabajo de los últimos años que ellos han hecho con cada uno de los pequeños productores en el plan de mejoramiento genético. Andrés Benavides, del departamento técnico de la asociación, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buen día a toda Latinoamérica, es un gusto volver a saludarlos. La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Aso Normando, les da la bienvenida a este nuevo programa de Empresarios del Campo, donde tendremos la oportunidad en este día de mostrar desde el corregimiento de Anaime, en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, uno de los programas pioneros en mejoramiento genético de la Asociación Normando, y donde hemos impulsado desde el año 2001 este programa netamente social para el pequeño ganadero, el pequeño productor, y hoy estaremos dando a conocer las nuevas generaciones de este gran programa de mejoramiento genético de Aso Normando, donde ya han surgido más o menos 600 animales nacidos, inseminados y con una gran proyección para el año 2015-2016 de nuevos nacimientos, alrededor de 500 a 600 vacas inseminadas con toros franceses, gracias al apoyo de la empresa Anglo-Gold Ashanti y asimismo de Aproleche. Se ha venido desarrollando este programa a través de los años, desde el año 2001, y pues la idea es volver a retomar los grandes beneficios de la raza Normando en este departamento, donde veremos hoy las grandes cualidades que tiene la raza Normando para desarrollarse en el trópico alto y en el trópico bajo. Para conocer más sobre este evento que se está realizando acá en Anaime, un corregimiento del municipio de Cajamarca, nos acompaña Omar Simbaqueva, del departamento técnico de Aso Normando. La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Aso Normando, a través del programa de mejoramiento genético, viene trabajando con el pequeño y el mediano productor. Es por eso que en las diferentes actividades que se hacen en el año o en el calendario ganadero, se realizan exposiciones y exhibiciones del programa de mejoramiento genético, con el fin de mostrar los resultados que se tienen con los pequeños y medianos productores. Nos encontramos en el municipio de Cajamarca, Tolima, en una muestra del programa de mejoramiento genético, en donde los pequeños productores del municipio traen sus animales para que sean identificados con la chapeta del programa de mejoramiento genético, para que ellos muestren ese producto del arduo trabajo diario. Vamos a hacer una muestra en donde mostraremos los padres de esas hembras, haremos unas muestras por edades y mostraremos las bondades de la raza Normando en el trópico alto colombiano. El programa de mejoramiento genético es un programa social que tiene la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, con el fin de mostrar esas bondades de la raza Normando en pequeños productores, es decir, que ese pequeño productor, ese ganadero de una vaca, dos vacas, de esa vaquita campesina, empieza a mejorar su raza y a tener los frutos de la inseminación con toros franceses probados, que van a dar frutos y se va a aumentar tanto en producción de leche como en calidad de carne en sus animales. Amigo ganadero, el departamento técnico lo invita a que se vincule al programa de mejoramiento genético. Hoy estamos mostrando los frutos de este programa de mejoramiento. Es un programa social, es un programa dirigido a usted, es un programa que trae beneficios tanto económicos y de mejoramiento en su ganado para una mejor rentabilidad en su finca. Anglo-Gold Ashanti es una multinacional que trabaja en la explotación minera. Ellos vienen trabajando en esta zona del país desde el año 2007, llevando proyectos a cada uno de los pequeños productores. En este caso, están realizando con la ganadería y más con la raza Normando. Conozcamos más sobre este proyecto a cargo del doctor Luis Figueroa. Muy buenos días. La empresa Anglo-Gold Ashanti Colombia es una empresa minera que se encuentra desde el 2007 en el municipio de Cajamarca haciendo exploración en oro. La compañía desde el 2007 que llegó ha venido articulada al desarrollo local de la región. Como empresa extractiva llegamos y donde llegamos queremos que las comunidades
crezcan en sus actividades normales que desarrollan en sus regiones. Hemos venido trabajando con todo el sector, especialmente con el sector agrícola, y hace 4 años nos articulamos con la Asociación de Ganado Normando en una alianza estratégica y el Comité de Ganaderos del Departamento del Tolima en un tema de mejoramiento genético. Un tema bien importante, ya que la Asociación de Ganado Normando, Asonormando, en el país viene desarrollando ese programa de mejoramiento genético, y Cajamarca, especialmente el Cañón de Alaime, donde hoy nos encontramos haciendo una muestra más de los resultados de las 3 fases del programa de mejoramiento genético en Cajamarca. El proyecto ha venido implementando en las 3 fases, ha sido inicialmente una preinscripción del ganadero en la Asociación de Productores de Leche, en la UMATA, o en la oficina de Anglogol, queriendo entrar a este tema del mejoramiento genético, a mejorar sus ganaderías a través de la inseminación artificial. Hemos ido creciendo, iniciamos con 70 productores, luego tuvimos en la segunda fase 120 productores y en este momento tenemos una cobertura de 192 ganaderos que están de lleno con la institucionalidad en este programa de mejoramiento genético. Es rescatar de la mano los ganaderos y la institucionalidad, Asonormando, Comité de Ganaderos, Aproleche, el otrora tiempo de la raza normando aquí en la zona. A pesar de que el programa, los veterinarios han querido implementar, y los ganaderos, otros tipos de razas lecheras. Sin embargo, con la Asociación de Ganado Normando es con quien hacemos el mayor porcentaje de cobertura. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. En cada vaso de leche y en cada preparación llevamos el sabor de Colombia. Porque cuando pruebas la tradición y respaldo de la leche colombiana, llevas a tu casa toda la labor de nuestras manos campesinas y el desarrollo de todo un país. Yo me uno a tomar lo saludable. Toma leche 100% colombiana. ¿Y tú qué esperas para unirte? Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Excelente oportunidad. Venta de novillos F1 Gramán por Normando. Hijas de toro francés por inseminación, preñadas con Gramán. Novillas de toro provenientes de la costa atlántica colombiana. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del Campo, lunes y jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Los técnicos que tenemos en este momento, 2 veterinarios y 2 técnicos en inseminación articulados al proyecto, ellos van y hacen inicialmente un diagnóstico reproductivo del hato. Hacemos el estudio a ver con cuál de los toros de la Asociación de Normando queremos mejorar esos defectos que tenga nuestro animal. Hecho ese diagnóstico, entonces los técnicos de una vez aplican el protocolo. Estamos haciendo inseminación a término fijo en estos 3 programas. Por eso ha sido el buen resultado. Inicialmente tuvimos el 69% de natalidad, luego tuvimos el 65% y esperamos en este proyecto que estamos realizando 1000 mejoramientos genéticos, esperamos superar esos porcentajes que hemos tenido. La misión de nuestro programa es que definitivamente tengamos ganaderos metidos en el mejoramiento genético.
Es decir, los hatos ganaderos no los encontremos con toros, porque para eso tenemos el programa. El programa pues se ha ido institucionalizando, los ganaderos, como les decía, hemos ido aumentando para que podamos avanzar realmente en nuestras ganaderías, pasar de esos ganados de 6, 7 litros de leche diarios a 15, 20 litros de leche, aprender a los dos ordeños y seguir avanzando con tener las ganaderías de Cajamarca pues que se vuelvan realmente competitivas en el sector ganadero que pues sigue avanzando también. Para finalizar, queremos invitar a todos los ganaderos de Cajamarca, del Tolima, de Colombia y del mundo a que vengan a visitar el Cañón de Anaime y el municipio de Cajamarca, que es la despensa agrícola del centro del país, que trabajen con la Asociación de Ganado Normando, con el gremio, con los comités departamentales de ganaderos, con FEDEGAN, con el Fondo del Ganado, qué recursos hay para apoyar todos los proyectos que podamos implementar en nuestras zonas. El doctor Carlos Gustavo Silva Villamil es el gerente del Comité de Ganaderos del Departamento del Tolima. Él nos va a hablar de la importancia que tiene como ellos, como ente, este tipo de eventos. Muy buenos días para todos en América y en el resto del continente, a todos los que nos ven a través del programa Empresarios del Campo. Les damos la bienvenida desde el municipio de Cajamarca, en el corregimiento de Anaime. El municipio de Cajamarca está empotrado en la cordillera central de Colombia, en el departamento del Tolima, una región denominada la despensa agrícola de Colombia, básicamente por precisamente la producción agropecuaria que se da en esta región. Una de las razas predominantes en esta región es la raza normando. Esto se ha venido trabajando de la mano con una serie de asociaciones, con toda la institucionalidad de la región, buscando a través de unos programas de mejoramiento genético, de mejoramiento nutricional, pero sobre todo en el tema asociativo, fortalecer precisamente esa red, ese tejido social que se tiene que generar alrededor de la ganadería bovina. El Comité de Ganaderos, pues como gestor social en el departamento del Tolima, lo que trata precisamente es, a través de todos esos convenios con las diferentes instituciones, generar mucha más sinergia. Y específicamente estamos desarrollando un programa de mejoramiento genético que se viene haciendo con la empresa AngloGol, con la alcaldía del municipio de Cajamarca, con la Asociación de Productores de Leche Aproleche y por supuesto el Comité de Ganaderos como operador de estos recursos. Básicamente lo que buscamos pues en esta tercera edición del programa es llevar a los ganaderos, que en su gran mayoría acá son pequeños, podemos hablar de minifundios en esta región de Anaime, programas de mejoramiento genético bovino, específicamente con la raza normando. Con este tema del normando, buscando leche, hemos venido trabajando en una primera fase un programa de 200 vientres inseminados, seguimos con una segunda fase de 600 y en este momento se ha escalado a 1000 animales. Lo que se va a mostrar hoy precisamente es el fruto de esos animales, y con la Asociación Nacional de Normando, Aso Normando, se está haciendo el registro de los nacimientos para que queden inscritas precisamente en la asociación. Entonces la invitación precisamente a todos los ganaderos del Tolima es a que a través del Comité de Ganaderos del Tolima y de los comités de ganaderos municipales comiencen a hacer, a desarrollar ese tipo de propuestas que buscan la sostenibilidad de la ganadería en el departamento. Los protocolos de inseminación en este tipo de eventos forman parte fundamental en el desarrollo. Es por eso que los inseminadores tienen que estar muy atentos con cada uno de los productores. Estamos en el programa de mejoramiento genético, ¿sí? El programa de nosotros es ir a las fincas, calificar los animales, programarlos, y a los 8 días vamos y retiramos los dispositivos que les colocamos. Después de las 48 horas de retirar los dispositivos y colocarles unas hormonas, entonces nosotros pasamos a inseminarlas. Con este protocolo está más o menos a nivel mundial en un 52%. Nosotros estamos en un promedio de 67-68%. El trabajo, pues bien hecho, y las condiciones de los animales, que sean animales bien alimentados, bien purgaditos, vitaminizados, y sobre todo el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo bien hecho. Los invitamos a que se vinculen a este programa, porque si no avanzamos, si no mejoramos la ganadería, entonces
no estamos en nada. La parte gubernamental hace presencia en este tipo de eventos. Don Julio Cerquera es un concejal de esta bella región del país y nos va a hablar de los beneficios que tienen los ganaderos y cuánto lleva trabajando con ellos. Estamos en el día de hoy en una selección de la raza normanda a través de la Asociación de Ganado Normando, que siempre ha venido contribuyendo desde el comienzo, desde que inauguramos esta plaza o este coliseo de ferias hace 30 años, y siempre hemos venido realizando el concurso de ganado normando, exposición bovina, equina, y siempre nos han acompañado tanto en los juzgamientos como en la participación de ejemplares de esta raza. En este momento, Anglogola Chanti Colombia, con el Comité de Ganaderos del Departamento y Aproleche, la Asociación de Productores de Leche de Cajamarca, se viene desarrollando un programa de mejoramiento genético en la raza normanda. Un programa muy importante, muy interesante, de mucho avance para el mejoramiento de la genética de nuestra raza normanda, que es pionera y que es la raza que más acogida tiene dentro de la región por sus bondades. Es la raza quesera, es una raza de doble propósito y una raza muy estimada dentro de nuestros ganaderos. De tal manera de que este es un programa muy importante, ojalá los ganaderos de la región lo tomen, se vinculen una vez más y ojalá la empresa Anglogola Chanti y las otras empresas que nos colaboren no desfallezcan frente a este gran programa de mejoramiento, porque este es un fortín de la economía pecuaria de nuestra región, de nuestro departamento. Estamos en la despensa agrícola de Colombia y una de las regiones que produce más de 15.000 litros de leche diarios, distribuidas entre la Asociación de Aproleche, queseros y cruderos que reparten la leche a la población. De tal manera de que producimos una gran cantidad de leche y que no podemos desfallecer frente a ese gran reto que tenemos los ganaderos y los agricultores para el futuro de nuestra generación. Desde el punto de vista gubernamental, hemos trabajado en la reconstrucción del Coliseo de Ferias, en la buena tenencia de las instalaciones, las vías aledañas, las comunicaciones con el Coliseo para mantenerlo en el mejor estado posible. Hemos sacado algunas partidas económicas para el arreglo, la pintura y todas las instalaciones, ya que a esto hay que meterle la mano y hay que revivirlo, porque este es el escenario, esta es la gran imagen que hay que darle al sector agropecuario y especialmente al sector ganadero. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Asonormando. En cada vaso de leche y en cada preparación llevamos el sabor de Colombia. Porque cuando pruebas la tradición y respaldo de la leche colombiana, llevas a tu casa toda la labor de nuestras manos campesinas y el desarrollo de todo un país. Yo me uno a tomar lo saludable. Toma leche 100% colombiana. ¿Y tú qué esperas para unirte? Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Excelente oportunidad. Venta de novillos CP1 Gramán por Normando. Hijas de toro francés por inseminación, preñadas con Brahman. Novillas CP1 provenientes de la costa atlántica colombiana. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del campo, lunes y jueves.
jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Y finalizamos este recorrido por esta bella región visitando una de las principales ganaderías, la del señor Carlos Morales. Mi nombre es Carlos Alberto Morales Montañez, estamos ubicados en el municipio de Cajamarca, vereda La Paloma. El ganado que yo tengo en la finca es un ganado doble propósito, raza normando. La ganadería que yo tengo es una ganadería de tradición de mi padre Federico Morales. Llevamos unos 40 años en el oficio de la ganadería. Hace más o menos unos 8 años comencé el programa de inseminación y estoy adscrito al programa de mejoramiento genético. El manejo que yo le doy aquí a la ganadería es un manejo para tener buenos rendimientos. Como lo decía, aquí trabajo solo por programa de inseminación artificial a término fijo. No tengo toro. Escogí la raza normando porque casi que es una herencia que dejó mi padre, pero la he ido mejorando. La raza normando es una raza de doble propósito, leche y carne. Tiene buena adaptabilidad a la topografía, que es una topografía pendiente. Es de carne, son animales que a los 24 meses, de 24 a 36 meses, pesan más de 550 kilos. Son vacas que en promedio dan entre de 8 a 15 litros de leche, y con el programa de mejoramiento genético hemos logrado vacas hasta de 18 litros de leche. Las crías se les da en la semana que después de que críe la vaca, se les da que se tomen los calostros, después se las quitamos y las llevamos a unas nodrizas donde se les da la leche en tetero, se les ayuda con el concentrado y desde los primer mes ya se le comienza a dar concentrado a libre consumo y por ahí a los 45 días ya comienzan a consumir. Sí, en Cajamarca se ha venido desarrollando el plan de mejoramiento genético, que es un programa de varias instituciones aquí en el municipio, liderada por la alcaldía del municipio de Cajamarca, la Asociación de Productores de Leche Aproleche, Anglogol Achanti, el Comité de Ganaderos del Tolima y la Asociación de Ganado Normando Azonormando, que lleva aproximadamente 4 años, ha dado unos resultados muy buenos. Es un programa compartido de interinstitucional en el cual los ganaderos aquí del municipio de Cajamarca en su mayoría estamos adscritos. ¿Qué se ha logrado con este programa de mejoramiento genético? Se ha logrado ya en las 3 muestras del programa la calidad, la precocidad de los animales nacidos, el desarrollo que se ha obtenido y la productividad de leche en las primeras vacas que ya se han criado del programa de mejoramiento genético. En cuanto a los terneros, el programa busca básicamente que se dejen para carne, puesto que ya teniendo nosotros el programa de mejoramiento, lo ideal es que todo se haga a través del programa de inseminación artificial. El programa de mejoramiento genético, sin tener buena comida, sin tener los animales en buena sanidad, pues no funciona. En mi caso particular, se ha llegado hasta un porcentaje muy elevado, que es digno de mencionar, puesto que en julio de este año se inseminaron 23 hembras, de las cuales quedaron 21 hembras confirmadas de preñez por ecografía, que es un porcentaje, diría yo, muy elevado. Y anteriormente había inseminado 17, de las cuales quedaron 14 confirmadas por ecografía. Los porcentajes son muy buenos, pero tenemos que ser nosotros ganaderos muy juiciosos para que se vean esos buenos resultados. La Asociación de Ganado Normando siempre nos ha tenido un seguimiento a nuestro programa de mejoramiento genético, que consiste en que ellos nos suministran las pajillas, nos hacen un seguimiento que nosotros como los ganaderos tenemos que cumplir a través de un programa de sincronización. Y después viene lo que es la inseminación. Como ganadero aquí de Cajamarca, quiero invitar a todos los ganaderos de Cajamarca, del Tolima y de los departamentos que tengan la posibilidad de criar el ganado normando, para que se vinculen a este mejoramiento genético. La verdad es que los resultados se ven en la productividad de leche y en la producción de buenos toretes con buen peso en un tiempo mínimo
lo cual nos da altos rendimientos y así nuestra economía se mejora bastante. Mi finca El Progreso, ubicada aquí en el municipio de Cajamarca, en la vereda La Paloma, está a su disposición de las personas que quieran venir a visitarme, a preguntar por el programa, a intercalar información. Con el mayor gusto y agrado estoy para servirles. Asonormando invita a todos los ganaderos a que nos sigan acompañando el próximo año en todo el calendario ferial y nos tengan el gusto de incentivar la mejor raza sobre el propósito del país, la raza Normando. El programa de mejoramiento genético hace invitación y más especialmente la asociación de Asonormando invita a todos los municipios del país a que se vinculen con este gran proyecto que hemos emprendido con la asociación desde el año 2001, a que incentiven a sus ganaderos de cada municipio a que empiecen a mejorar cada uno de sus animales a través de la inseminación artificial y de los mejores toros franceses traídos por Asonormando. Para Asonormando, un gusto haberlos tenido en el día de hoy y espero que sea de su agrado la mejor raza sobre el propósito del país. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo. De alguna enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos, amigos normandistas. Esta es una de las razas más importantes en Colombia y la que puede mostrar el verdadero doble propósito, tanto carne, leche para el pequeño productor. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.